vamos a tener la sesión donde vamos a tratar dos proyectos, el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de los tribunales de casación. Espero que sea un debate, seguramente va a ser un debate intenso, que no se dio lamentablemente en el ámbito del plenario de las comisiones, y creemos que se van a aprobar ambos proyectos, que nosotros estamos convencidos de que va a mejorar el servicio de calidad de justicia y va a hacer un primer paso a esto que estamos buscando, que es democratizar la justicia. Creo que cometieron un error al no haber ido a dar el debate en el ámbito de las comisiones y hacer una conferencia de prensa. También me parece que fue muy agresivo el informe o el documento que sacaron con posterioridad, es decir, en vez de ir a las comisiones a escuchar al Ministro de Justicia, al Secretario de Seguridad, firmaron un documento donde dijeron que el gobierno es un grupo faccioso. Así que me parece que lo natural es que se dé el debate y que digan en qué puntos están en desacuerdo y por qué están defendiendo a un Consejo de la Magistratura que nosotros creemos que ya está ausente de las necesidades de la gente en cuanto al servicio de justicia. Todos los bloques vamos a concurrir y bueno, y nos vamos a tomar el tiempo, se ha convocado una sesión especial, justamente no vamos a tratar ningún otro tema más que estos dos temas que nos convocan hoy: reforma al Consejo de la Magistratura y creación de cámaras de casación. En el tema del Consejo de la Magistratura me parece que lo más grave es el cambio de mayorías, ¿no? Siempre para tomar decisiones graves, importantes, se exige una mayoría de los dos tercios del total de los miembros. Así es para sancionar o destituir a los legisladores, a los miembros de la Corte en el procedimiento de juicio político, de modo que, y siempre lo fue en el Consejo de la Magistratura. Que haya debate, que tratemos como fue ayer con las organizaciones no gubernamentales, dos temas muy importantes que son la incorporación de una Cámara de Casación y la modificación del Consejo de la Magistratura. Desde el Frente Amplio Progresista rechazamos esto porque creemos que es un retroceso para la justicia. Todos queremos que la justicia esté accesible a la gente. La clave de la democratización es esa, que la justicia no sea lenta, que la justicia no sea burocrática, que la justicia esté alejada de los poderes, tanto del poder económico como del poder político, es decir, que esté cerca de la gente.